Hi everybody, hola a todas. Aquí les traigo el tag que me hizo el Ask 1. Y estas son las preguntas que quiere que conteste y ahí les van. So, I'm going to be answering the 10 questions. And I was tagged by el Ask 1, so here they are. Primer pregunta es, ¿cuándo vas a Starbucks, qué te gusta ordenar? Cuando voy a Starbucks, pido como una galleta porque no tomo café. Sí, no tomo café. Me pongo bien temblorosa. Entonces ya yo creo que ya no necesito más cafeína en mi sistema. So when I go to Starbucks, what do I like to order? Since I don't drink coffee, I would just order like a cookie or something. I get really shaky with the coffee, so yeah, I don't drink any coffee. Segunda pregunta, ¿qué prenda de tu armario no podrías vivir? Yo creo que va a ser mi brasier. Y coincido con todas las que han contestado las preguntas. Sí, va a ser el brasier. Yo no puedo salir sin mi brasier. So second question, what clothes I can't live without, that would be my bra. I can't go out with my bra. Tercera pregunta, ¿bajo qué frase o lema o dilema vives tu vida? No sé si sea normal o no, pero pues yo no vivo con ningún dilema más que el respetar a las personas. Tratar de ayudarlo lo más posible, sin esperar nada a cambio. Eso es, yo creo, lo bonito. ¿Qué más? Pues es que yo pienso que la base es el respeto. Respeto al prójimo. Y ya con eso se lleva todo el mundo a la vista en paz. El vivir el día lo más positivo que pueda. Pues sí, es simplemente el respeto. Creo que el respeto es, para mí es todo. So third question, under what phrase or dilemma do I live my life? Respect. That would be respect, because, you know, if you respect everybody and everybody respects you, I guess, you know, it's just much peaceful. And I think that if we would, like, all respect each other, this would be, like, a peaceful world. So it has to be respect, and just trying to help as much as possible. And yeah, basically that. Cuarta pregunta, ¿qué te gusta de YouTube y qué no te gusta de YouTube? Pues pues yo tengo que desde el 2009 con mi canal, pero así activa como un año y un poquito más de un año. Y pues yo he tenido puras buenas experiencias de YouTube. He conocido mucha gente, o sea, que siempre me han dado la mano y me han ayudado, me han apoyado mucho. Entonces yo, lo que a mí me gusta, pues sí, es eso, más que nada, que la gente te echa la mano. Lo que no me gusta son... Ok, si pudiera a lo mejor yo cambiar algo de YouTube, sería cuando te ponen el dedito abajo, que obligara a decir por qué. O sea, porque hay veces que a lo mejor uno tiene que mejorar, y esos deditos abajo te dicen, o sea, te dicen algo que no les gustó, pero no tienes la manera de saberlo y cómo cambiarlo, entonces, o cómo mejorarlo. Yo creo que serían los deditos abajo, pero en realidad a mí no me afectan. No me afecta, en realidad no me afecta, y siempre trato de mejorar, y siempre, además que las muchachas siempre han sido bien positivas conmigo, siempre me han dejado puras cosas bonitas. Nunca me han faltado el respeto, ni me han dejado nada negativo, nada, sino todo lo contrario, lo cual yo les agradezco en el alma. Y de verdad, muchísimas gracias por siempre tratarme bien y demostrarme mucho que me apoyan. Muchísimas gracias, en verdad. Okay, so fourth question, what do you like or dislike about YouTube? So basically, I don't dislike anything. I mean, I have had like great experiences
I have never had like any issues or anything like that, nothing negative. Nobody has ever like said anything negative or like bad or nothing like that. Everybody has been like super nice to me, which I really want to thank everybody for supporting me. And I know I'm not a pro or have like the best designs or anything, but you guys are like, you know, helping me out and like supporting me, which that means a lot to me. So thank you everybody for doing that. And what I might dislike is like the thumbs down, because I don't know what part I'm doing wrong. And since I'm like trying to better myself, I would like to know what is it that I'm doing wrong. And but it doesn't affect me, you know, it doesn't get like to me. But I do would like to know like what is it that I'm doing wrong, so I could just, you know, better that. Okay, la quinta pregunta es, ¿qué canción te gusta escuchar en tu iPod or iPad? Pues yo en el iPad escucho de todo. Tengo, que es el Quick Mix en Pandora. Tengo bachata, tengo bandas, tengo Espinoza Paz, tengo a Erika Vidrio, que yo creo ella es como mi cantante y mi compositora favorita. Oh, precisamente estaba escuchando una canción de ella. Ella es una locutora de aquí de Los Ángeles. Y también canta y tiene sus videos y todo. Es ella. A mí me encanta, me fascina cómo interpreta su música y todo. Yo creo es ella, que es una de las canciones que siempre tengo. Y hasta cuando estoy haciendo diseños, estoy escuchando sus canciones. Me inspira bien, bien mucho. Ya les voy a dejar un pedacito. Yo te buscaré llorar nuestras fotos. Tú vas a seguir con tu vida y tu historia. Yo voy a sufrir mientras tenga memoria. Sí, esa canción se llama... ahí les va. Se llama Erika Vidrio, A Ti No Te Duele. Y soy suscrita en este. Nomás que como no estoy, como pueden ver aquí, no estoy sign in. Por eso sale así como que subscribe. En inglés, what songs do you like to listen in your iPod or iPad? And on my iPad, I have Pandora, I have Quick Mix, I like bachatas, I like bandas, I like cumbias, I like hip-hop, R&B, I like oldies. I like every type, except like maybe like heavy metal. No dije la otra parte, que no me gusta el heavy metal. De ahí puedo escuchar desde desde rap, oldies, hasta las canciones que le gusta a mi esposo, que son de Tierra Caliente, de allá de Zacatepec, Morelos. Pues escucho de todo. Sexta pregunta. ¿Cómo describes tu estilo? How do I describe my style? A mí me gusta estar como arreglada, entre semana y eso. Fines de semana me gusta estar maquillada, pero me gusta estar como en jean, como en short, como en sandalia, en mis Converse, estar cómoda, mi pelo agarrado. O sea, puedo estar vestida cómoda, pero sí me gusta estar como maquillada. No mucho, así como para no verme tan pálida. How do I describe my style? I just like to I don't like to be like raggedy or like I like for instance during the week I have to be, you know, dressed up because of my job, and on the weekends I like to be comfortable, like Converse, like shorts, pants, like Levi's or jeans, and sandals, or you know, just comfortable. But yeah, I do have to like wear makeup because I look very pale when I'm not like using any makeup. Séptima pregunta. Número favorito. Va a ser el 3 o el 5. Favorite number, 3 or 5. Dos pasatiempos y juegos favoritos. Two
sports or like free time, what I like to do in my free time. Soy coach de un equipo de fútbol. Me gusta hacer uñas. Soy team mom de un equipo de fútbol. No sé, pero me gusta entre el fútbol y las uñas. So, ninth question. Novena pregunta. Dos cosas que te desesperan. Mejor dos cosas que más me desesperan. Yo creo es la hipocresía de la gente, que la gente sea malagradecida. Bueno, dos cosas que más, ¿verdad? Pero hay cosas que sí me desesperan mucho. Que pues nomás dos, ¿verdad? Les puedo decir, les van dos. Yo dije dos y ahí tengo más. The two things that get on my nerves, that would be people being hypocrite and people not being thankful. Or when I mean hypocrite, meaning like not real. Décima pregunta, 10th question, hace tag a alguien, to tag somebody. So that would be el mini el last one. And that's el last one starter. And another one would be Haley. That's Chicana's now starter. So I would like to tag them. And I would like to know more about them and like make them feel welcome and so they won't be shy. So hoping to see your tags, girls, and I'm your aunt. So thank you everybody for watching. Gracias a todos por ver. Les hago tag a Mini Alask 2, que es la niña de Alask 1. La niña de Chicana's Nails. Entonces, esas van a ser dos de mis tags. Y a otra, déjeme ver a quién. ¿Quién será bueno? ¿Quién será bueno? ¿A quién? A Ruby Campos. A Glitterlicious lady. Ruby Campos, I'm tagging you, girl. To answer these 10 questions. And I hope to hear from you. And from the two little girls, my nieces. So, thank you, everybody, again, for watching. And until next time, bye-bye.